Las celebraciones pascuales en Jerusalén, la solemne vigilia del sábado, la celebración matinal de Pascua en la Basílica del Santo Sepulcro y el lunes del Ángel en Emaús al Kuveibe. Desde Jerusalén el anuncio pascual llega a todo el mundo. Santuarios, parroquias, escuelas, casas y tantas otras realidades. Una presencia de 800 años que desde siempre ayuda a los cristianos locales. La actividad de la custodia de Tierra Santa explicada con la ayuda de algunas cifras. El amor es más fuerte que la muerte. El mensaje de Pascua de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. No tengáis miedo, sé que buscáis a Jesús crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Venid a ver el lugar donde fue colocado. Este acontecimiento, narrado por los evangelios, sucedió precisamente aquí, en este lugar, donde hoy se erige la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. En este lugar santo la vida ha resucitado, la tristeza ha dejado paso a la alegría, el miedo a la esperanza, y así podemos proclamar que Cristo vive, que ha resucitado tal como había predicho. Gloria in excelsis Deo. El canto del Gloria se entona al principio porque Jerusalén es el único lugar del mundo en el que la vigilia pascual tiene lugar por la mañana y por ello se considera la madre de todas las vigilias. Aquí en Jerusalén celebramos la vigilia pascual como antiguamente, no el sábado por la noche, sino por la mañana, porque así era la tradición antigua que más tarde el status quo conservó y que no podemos cambiar. Me gusta pensar que Jerusalén es el primer lugar del mundo donde se celebra la Pascua y que desde aquí llega a todo el mundo porque el anuncio de la Pascua sale desde este sepulcro vacío. Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, presidió la celebración en la que participaron franciscanos, religiosos y cristianos locales. En su homilía resaltó tres verbos contenidos en el Evangelio proclamado. El primero es comprar. Las mujeres, testimonios de la resurrección, tuvieron la capacidad de resistir al dolor, de ir más allá del aparente fracaso, y no dudaron en gastar dinero en comprar lo necesario para honrar a Jesús. El segundo verbo citado por el patriarca fue ver, subrayando que en los evangelios no hay descripciones del acontecimiento de la resurrección, sino que solo se muestran los signos de esta, los encuentros con los testimonios y finalmente con el mismo resucitado. Y por último, hace referencia al verbo ir, diciendo: para ver y testimoniar al resucitado es necesario en primer lugar moverse. Hemos vivido un año marcado por el miedo, mientras que el Evangelio de hoy nos dice: no tengáis miedo. El miedo con todas sus vinculaciones, la muerte, la parálisis, todo cerrado. Pero el Evangelio de hoy nos dice que miremos adelante. La Pascua es un anuncio de alegría, la presencia del amor, de la esperanza entre nosotros. Debemos tener esperanza en que, a pesar de todo, Cristo ha vencido al mundo y nosotros con Él. En esta celebración llena de símbolos, se bendice el fuego ante la piedra de la unción y se graba una cruz en el cirio pascual. Después se enciende con la llama procedente del Santo Sepulcro, iluminando las velas de todos los participantes. En la liturgia de la palabra se leen siete lecturas del Antiguo Testamento, alternadas con salmos responsoriales y oraciones. El Evangelio se proclama ante el edículo, lugar de la tumba vacía de Jesús. Finalmente, está la bendición del agua seguida por la renovación de las promesas bautismales y la aspersión del agua bendita. Al término de la celebración, todos los cristianos de Jerusalén pueden testimoniar que Cristo vive, ha resucitado. ¡Aleluya! Con una larga procesión en torno al edículo del sepulcro, acaba la celebración matinal de Pascua en Jerusalén. Se leen los pasajes de los cuatro evangelistas que narran los acontecimientos que tuvieron lugar en el día de la resurrección.
Los lectores se dirigen hacia los cuatro puntos cardinales, indicando que desde aquí el anuncio pascual llega a todo el mundo. Resuena el Aleluya, el canto de Pascua. El primer día de la semana, indicó durante su homilía Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, nos reunimos aquí en el sepulcro para dar testimonio del acontecimiento de la resurrección y para proclamar que Cristo resucitado estará siempre con nosotros. Acaba así una semana que, a fin de cuentas, gracias al relajamiento de las restricciones anticoronavirus en Israel, ha representado la primera ocasión real de apertura y de gran participación de los fieles que viven aquí. Faltan todavía los peregrinos y los extranjeros, mientras que el año pasado en esta época todavía estaba en vigor el confinamiento. Un primer retorno a la normalidad que afecta por ahora solo a una pequeña parte de Tierra Santa. Ha sido muy significativo porque desde hacía mucho tiempo no conseguíamos hacer algo presencial. Vine por el Domingo de Ramos, he venido hoy para la Pascua y efectivamente es algo parecido a la normalidad. Sin duda es algo que nos faltaba desde hacía demasiado tiempo. En la Plaza del Sepulcro se oyen las tradicionales felicitaciones que los cristianos locales, en su mayoría árabes, se intercambian en Pascua. Una de las apariciones de Cristo tras la resurrección tuvo lugar en Emaús a dos de sus discípulos, Simeón y Cleofás, que reconocieron al Maestro después de que Jesús partiera el pan con ellos. En Tierra Santa este episodio bíblico es celebrado por los franciscanos el lunes del Ángel en Emaús al Kubeibe, donde se encuentra el santuario de la manifestación de Jesús, lugar que recuerda el encuentro de Jesús con los dos discípulos. Veníamos aquí a Emaús Kubeibe, que es una de las posibles identificaciones. Hemos venido a Emaús al Kubeibe, que es una de las posibles ubicaciones del lugar narrado por San Lucas en el capítulo 24. Emaús al Kubeibe está a 11 kilómetros de Jerusalén, y cuando nuestros arqueólogos de Studium Biblicum Franciscanum fueron confinados aquí como prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, llevaron a cabo las excavaciones y las ruinas que encontraron sacaron a la luz una aldea de la época de Jesús. En el santuario, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la celebración en la que participaron muchos franciscanos religiosos y los pocos cristianos locales de Emaús al Kubeibe, cuya población es en su mayoría musulmana. Nuestra relación con los musulmanes ha sido siempre tranquila porque los frailes hemos venido para servir. La comunidad musulmana que vive aquí está muy ligada al convento porque en el concepto del convento está el término der. Der es donde se vive, por lo que la gente local ve con buenos ojos a aquellos que se consagran al Señor y todos nuestros trabajadores son habitantes del pueblo. En estos 100 años ha trabajado aquí siempre gente del lugar, por lo que nuestra relación con ellos ha sido siempre buena. En su homilía, Fray Francesco Patón comentó que Jesús enseña a los discípulos por medio del Evangelio el misterio de la Pascua y en la celebración bendijo dos nuevas esculturas del santuario. All'interno di questa celebrazione abbiamo avuto anche la possibilità di benedire questi due bassorilievi che vengono da Ortisei in Val Gardena. En el transcurso de la celebración hemos bendecido estos dos bajorrelieves procedente de Ortisei en Val Gardena, al norte de Italia. Son obra del escultor Willy Messner y han sido donadas por una benefactora para recordar dos pasajes fundamentales del Evangelio de Emaús. Jesús, que camina con sus discípulos, explicándoles las Escrituras. En el bajo relieve Jesús explica un pasaje de Isaías y además Jesús, que es invitado a cenar y que es reconocido en el gesto de bendecir y partir el pan. Estas dos esculturas, estos dos bajorrelieves, ayudarán a los peregrinos en cuanto puedan regresar a meditar el Evangelio de Emaús y el misterio que recordamos y vivimos en este lugar tan bello y especial. Vangelo di Emmaus e sul mistero che noi ricordiamo e viviamo in questo luogo così bello e così speciale.
Según la narración del Evangelio de San Lucas, Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo sirvió a sus discípulos, quienes en este gesto lo reconocieron. Este gesto de Jesús fue repetido por Fray Francesco Patón, que distribuyó panes en memoria de la manifestación de Cristo a Simeón y Cleofás. Historia, raíces, memoria. Las de la custodia de Tierra Santa se remontan a 800 años atrás, cuando San Francisco de Asís envió a sus frailes a constituir la provincia de ultramar. Poco después, ellos mismos recibirían un mandato claro: custodiar en nombre de la Iglesia Católica los santos lugares, testimonios de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En el archivo custodial encontramos documentos muy valiosos, como la bula de 1342, con la que el Papa Clemente VI instituyó la custodia de Tierra Santa u otros documentos. 800 años de presencia franciscana en Tierra Santa, memoria, historia y raíces que para Fray Francesco Patón son fundamentales. He aquí la custodia de Tierra Santa en cifras. 300 misioneros, 80 santuarios, 25 parroquias, 18 escuelas, 5 casas para enfermos y huérfanos, 6 albergues para peregrinos, 3 institutos académicos, 2 editoriales, 1.074 puestos de trabajo, 630 viviendas para familias necesitadas, además de 500 becas anuales para estudiantes universitarios y 1.470 casas reconstruidas en Siria. La educación y el crecimiento de las nuevas generaciones son algunos de los campos a los que la custodia de Tierra Santa dedica mayor atención. Una actividad cotidiana que toma forma en las escuelas que gestiona en 5 países, a las que asisten 11.000 estudiantes y 1.100 profesores. Existe una hermosa convivencia y un gran diálogo ecuménico en nuestras escuelas. Vivimos esta convivencia a diario. De todas las escuelas hay una, la Escuela de Música Magnífica, que tiene la particularidad de acoger a judíos, cristianos y musulmanes. Es un gran proyecto de la custodia de Tierra Santa y una escuela abierta a todos. La mayoría de los estudiantes es cristiana, pero también hay musulmanes y judíos. Tenemos la gran esperanza de educar una generación de músicos sin fronteras. La custodia de Tierra Santa ofrece viviendas en Jerusalén, distribuidas dentro y fuera de la ciudad vieja, además de 72 casas en Belén, dando alojamiento a más de 2.050 personas. Esta casa es toda mi vida. Esta casa es un lugar especial para mí. No podría dejarla nunca. Mi hijo Musa intenta convencerme de que me vaya a vivir al extranjero, pero siempre he rechazado absolutamente la idea. A día de hoy han llegado a más de 700 las peticiones de vivienda, de las que al menos 250 son urgentes. En Siria, desde 2017, la custodia ayuda a la población local a reconstruir o rehabilitar las casas afectadas por la larga guerra comenzada en 2011. Lo hace en las pequeñas ciudades a través de los párrocos y especialmente en Alepo, en colaboración con la Asociación Proterra Santa. Pero la primera y fundamental misión para los franciscanos sigue siendo la misma: custodiar los santos lugares. Son 80 los santuarios presentes en las actuales fronteras de Israel, Palestina, Jordania y Siria. Desde el Monte Nebo, lugar desde el cual Moisés contempló la Tierra Prometida, hasta los santuarios de la vida, pasión y muerte de Jesús. Jerusalén es considerado el corazón de Tierra Santa. En el Monte de los Olivos, los santuarios de la Pasión. El llanto y el lamento de Jesús sobre Jerusalén se recuerdan en la iglesia del Dominus Flevit, que nos regala una de las panorámicas más emocionantes de la Ciudad Santa. Pocos metros más abajo, junto al Huerto de los Olivos, encontramos la Basílica de Getsemaní, lugar donde Jesús rezó en la noche del Jueves Santo, antes de ser arrestado. En el interior de los muros de Jerusalén, los peregrinos recorren las 14 estaciones del Vía Crucis, una práctica iniciada por los franciscanos en el siglo XVII y que se repite cada viernes hasta el día de hoy.
Pero Jerusalén tiene para los cristianos un centro, la Basílica del Santo Sepulcro, donde se encuentran el Calvario y la tumba de Cristo. Por eso pedimos cada año ayuda, apoyo económico a todos los cristianos del mundo y además agradecemos lo que los cristianos de todo el mundo nos dan como expresión de su cercanía, de su solidaridad y de su amor. No tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Es tanta la sorpresa que causa este anuncio dado por el ángel aquí en el sepulcro la mañana de Pascua que resulta increíble incluso para quien ha conocido y seguido Jesús más de cerca. Le resulta increíble a María Magdalena, que fue sanada por Jesús y por él había sido restituida a una vida auténtica. María Magdalena, que lo había amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Le resulta increíble a Pedro, que incluso lo había reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios, y que había recibido la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Le resulta increíble a Juan, el discípulo amado, que se había recostado en el corazón de Jesús para poder aprovechar la profundidad de su misterio y de su amor. No está aquí, ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Esto es lo que en el profundo del corazón cada uno de nosotros desea, porque sentimos y sabemos que fuimos hechos para la vida, para una vida en plenitud, feliz y para siempre. Es el deseo de vida que llevamos dentro. Es un deseo que este año fue duramente probado muchas veces y en todo el mundo, cuando hemos sentido que la pandemia nos sitiaba como un enemigo invisible, cuando las personas que amamos se han enfermado de este virus que quita el aliento y las fuerzas, cuando algunos de nuestros seres queridos han sido devorados por la muerte y se han apagado en la soledad. Un deseo de vida que en tantas partes del mundo había estado en crisis ya antes de la pandemia, por las guerras y las carestías, por las crisis humanitarias y las crisis de humanidad, por la globalización de la indiferencia, por formas inhumanas de embargo. Como los ojos de los discípulos, también los nuestros corren el riesgo de ser empañados por la percepción de que la muerte es más fuerte que la vida y que sea el fin de todo. Y aunque hayamos leído muchas veces el Evangelio, tal vez todavía no hemos comprendido que todo se cumple y se renueva en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, aquí delante de esta tumba vacía es necesario decirlo, o más bien gritarlo: la muerte ha sido vencida, porque Jesús ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. La muerte ha sido vencida porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor infinito con el que Jesús ha vivido nuestra existencia humana y nuestro morir es más fuerte que la muerte. Es capaz de reedificar esta breve vida para que sea eterna y de llenar nuestra carne mortal de su mismo Espíritu Santo, para que podamos entrar en su vida divina. En la aurora de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, la muerte ha sido vencida para siempre. Y no necesito saber otra cosa. No necesito ver o tocar sino esta tumba vacía que desde hace 2000 años testimonia que Él está vivo,
y desde hace 2000 años anuncia que junto a Él también yo y tú viviremos para siempre. Felices Pascuas.